Nos vamos en vivo hasta Arequipa, donde las autoridades allanarán una vivienda donde estaría la turista belga desaparecida desde inicios de año. Nuestro corresponsal Juan Guillermo Mamani tiene los detalles de esta información. Juan Guillermo, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Paco. Efectivamente, como mencionaste, las autoridades del Ministerio Público, en todo caso, han allanado un inmueble ubicado en el distrito de Cabanaconde, en la provincia de Cayoma, donde se tuvo información que la turista belga Natacha de Combruch estuvo participando en una reunión un día antes de su desaparición. Tenemos información que agentes de la DIVINCRI y también peritos de criminalística han realizado una diligencia en horas de la madrugada, esto aprovechando las horas de la noche para hacer una prueba de luminol y verificar en todo caso si es que existen algunas muestras de sangre o algún fluido que puedan dar y aportar a las investigaciones para encontrar a la turista belga Natacha, que hasta el momento continúa desaparecida, es lo que informan las autoridades, Paco. Juan Guillermo, ¿cómo la policía o el Ministerio Público han dado con este local que sería allanado por las autoridades en las próximas horas? Se han realizado algunas diligencias y también algunos interrogatorios a algunos pobladores, específicamente a dos jóvenes, quienes han indicado de que habrían participado el 24 de enero de una reunión junto con Natacha, un día antes que sea reportada como desaparecida, esto en el local de la estancia. Es por eso de que rápidamente se corrió el rumor de que podría inclusive estar enterrada en este local, lo cual ha sido ventilado en redes sociales y eso ha sido desmentido inmediatamente por la policía. Actualmente la turista belga no ha aparecido aún, se mantiene todavía la búsqueda, sin embargo esto ha alertado mucho a los padres de Natacha que continúan todavía en el distrito de Cabanaconde y han pedido de que estos dos jóvenes que han dado estas declaraciones también sean incluidos en la investigación y puedan dar mayores detalles para poder así ubicar a la turista belga. Ahora, Juan Guillermo, ¿esto indicaría de alguna manera que Natacha podría estar con vida aún a pesar de los meses transcurridos? Existen muchas posibilidades. Mientras tanto, la policía de alta montaña está recorriendo los ríos, el río Colca en todo caso, para poder ubicarla, puesto de que se sospecha que se habría caído. Se tiene esta nueva sospecha, estas nuevas indagaciones de su ubicación, en la que habría participado un día antes en esta reunión. Hay varias hipótesis que ya está manejando la policía. Lo que está, en todo caso, queriendo la Dimitri es que no se genere falsas expectativas en la población, puesto de que han recordado de que existe aún este dinero que han ofrecido los padres en manera de recompensa, y esto podría traer que algunas personas utilicen algunos medios o utilicen una mala información para poder engañar a los padres. Muchas gracias, Juan Guillermo, por la información desde Arequipa. Nos vamos en